enseñarle a estos cabrones de qué estamos hechos los mexicanos. Que se caracterizaban por su valor, por su bravura y por su entusiasmo para combatir. No tenían uniformes, vestían con sus ropas habituales, muchos carecían de fusiles y todos preferían combatir con machetes. Eran los indios de Tetela, de Xochapulco y de Zacapuato, que formaban el 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla. Excelentísimo señor ministro de la guerra, las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. ¡Vencimos! ¡Es imposible! ¡Los mexicanos! ¡Pero si nuestro ejército es infinitamente superior! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó?